Gilberto. ¿Quién es? Soy yo, güey, Luis. Ábreme. Ya estás, cabrón, pásale. Simón. Pasé de visita a ver cómo andamos con las finanzas. Uy, mi Luis, si vienes a revisar las finanzas, ¿a qué puro vale, compa? ¿Cómo vale? Vale, vales madre, Gilberto. Hace más de un mes que me debes $10,000, cabrón. ¿Qué pasó con eso? Sí, ya sé, cabrón, perdón, pero pues ahorita no hay nada, güey. Ya ves que el señor ahorita está más preocupado por los grupos. ¿Grupos? ¿Cuáles grupos? Mando empecherado a los cuervos. ¿Y qué tienen que ver los cuervos empecherados con mi dinero, cabrón? ¿Cómo que qué tiene que ver? Tiene que ver todo, Luis. Mira, desde que estos güeyes se metieron en broncas con los contrarios, el jefe no ha soltado nada para nadie, güey. Además de eso, nadie tiene mercancía. Con eso de los decomisos y los bajes. Mira, el último que agarramos, el Rulli y yo, fue para cruzarlo y se nos cayó. La neta, güey, es un cien toditita la madre. ¿Qué te puedo decir, güey? Pues quiero que me digas cuándo me vas a dar mi dinero, es lo que quiero. Mira, cabrón, somos amigos. Y no estoy negando la deuda, nada más no te enojes, güey. ¿Ok? Dame chance de levantar algo, güey. Mira, todo mundo ahorita está esperando lo mismo, güey. A que el jefe suelte la venta. Bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿O cómo le hacemos? Pues, ¿cómo que cómo? Esperar, güey. Al menos que tú tengas un conecte, güey. Este güey ya buscamos por todos lados y nada, ¿eh? Ahorita no hay mercancía, no hay jale, no podemos mover nada, cabrón. ¿Qué quieres que haga? Gilberto, yo contaba con esa lana, cabrón. Yo sé que tú contabas con ese dinero, güey. Pero vas a tener que esperar, güey, ya me conoces. Mira, ya no llores, cabrón. ¿Qué quieres? ¿Que te dé mi carro? Pues no estaría mal, ¿eh? Oye, cabrón, si mi carro vale como 3 veces lo que te debo, güey. Pues sí, pero tú me lo estás ofreciendo y tú eres el que me debe el dinero. Sí, cabrón, pero somos amigos, ¿qué no? No me vas a dejar a pata, ¿o sí, güey? Te aprovechas de la amistad, Gilberto, la neta. Ay, ya, cabrón, por favor, tú no te preocupes. Pues sí me preocupa, pero pues ya dijiste. Sí, ya dije, es correcto. Mira, Gilberto, si en 2 semanas no tienes mi dinero, entonces sí voy a venir por tu carro, güey. Está bien, güey. Te lo detallamos antes. Yo te lo pulo, cabrón. Seguramente. Pues a ver si es cierto, ¿eh? ¿Traguito algo? No, ya estuvo, yo voy a ponerle. Pero en eso quedamos, ¿eh? Mejor. Te vaya bien. Este pendejo como chinga, cabrón. Pues también, cabrón, si le debes. Güey, le debo $10,000, no es nada, cabrón. Ándale, cabrón, me debes más a mí.
¿Esta es la casa de Gilberto? ¿Qué, Gilberto? Mira, lo que pasa es que vine a una fiesta con unos amigos y por eso lo conozco. Quisiera hablar con él. ¿Quién lo busca? Mi nombre es Samuel. Soy amigo de su primo Jorge. Fue el que me trajo aquí a la fiesta. Con él vine. Pues deja ver, ¿no? Gilberto. ¿Qué pasó? Aquí afuera hay un chavalo que dice que te conoce de una fiesta, que vino con un primo tuyo, no sé. Pero que quiere hablar contigo de negocios. Ah, cabrón. Dice que se llama Samuel. ¿Samuel? Ah, cabrón. A ver, pásalo, vamos a ver qué quiere, güey. Chingando, cabrón. Mira, Gil, él es Samuel. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? No, si me recuerdas, yo vine a una fiesta a tu casa con tu primo Jorge. Ah, con Jorgito. Ese cabrón no lo he visto en un buen tiempo, pero sí, ya me estoy acordando de ti. Siéntate, por favor. ¿Y qué onda? ¿Qué te trae por acá? ¿Qué cuentas? Oye, pues qué bueno que me recuerdas. Te voy a hablar al chile. Por ahí tengo una moto que quisiera venderte, no sé si te interesa. ¿Cómo de cuánto estamos hablando? La verdad, la moto es de mi tío. Son como 500 kilos. Pero me interesa la comisión. ¿Y qué tal está? Fresca y pura calidad. ¿No traes una muestra de pura casualidad? La verdad no traje muestras porque no pensaba encontrarte. Pero si me das quebrada, me acerco en una hora y te la traigo. Creo que sí, mira. Si quieres apunta mi número. 587-3990. Márcame, aquí voy a estar en la casa toda la tarde. Ok. ¿Te marco una hora entonces? Me parece perfecto. Un saludarte. Igual. Dale. Che, Luis, cabrón. A huevo, cabrón. Me trajiste buena suerte. Cabrón, si se arma esto, te pago lo que te debo y aparte una comisión, güey. No, no, no te preocupes por la comisión. Yo nada más quiero lo mío, güey. ¿Seguro? Bueno. De todos, vente más tarde para parte de tu feria. Sí, yo te hablo más tarde, ¿qué onda? Arre, cabrón. En eso estamos. ¡Jaque! Cheyo, quiero que te olvides un poco de la protección. Ya dejé unos muchachos encargados para eso. Ahora quiero que busquen a Jacinto. Me investiguen qué pasó con la mercancía que tenía almacenada a su cargo. Él dice que se la robaron. A mí no me anden con esas chingaderas. Como usted diga, señor. Mira, Cheyo. Ahora que ya están formados los grupos, póngale todo el poder y toda la fuerza para que todo el mundo se entere quién manda aquí. Por eso le pedí a Tavo y a Pancho que te acompañen. ¿Qué quiere que hagamos con Jacinto, señor? ¡Mátalo! ¡Mátenlos a todos! Luego investigan o interrogan a Jacinto. Y ya que le han sacado un norte, entonces me lo dejan bien frío. ¡Frío! ¿Alguna duda? Ninguna, señor. Bien, pues, alístense. Y vayan a darle que para luego es tarde. ¡Órale! Con permiso, señor. Nos vemos, señor. Al parecer está enojado el señor, ¿verdad? Desaparecieron casi 600 kilos. ¿Tú cómo estarías? Pues supongo que 600 kilos menos marihuano, ¿qué no? Ay, pinche Jacinto, cabrón. También que me cayó el güey. Pues más vale que vayas dejando esos sentimientos a un lado, porque a ese cabrón se lo va a cargar la chingada. ¿Quién sabe en qué se rodó este cabrón? Sí, sí, ni me imagino. Pues órdenes son órdenes. Dile a los morros que carguen las camionetas. Y nos vemos en la bodega. Dalo por hecho.
Muy bien, cabrones. Ya saben cómo va a ser el pedo. Vamos por este cabrón. Tú te quedas a un lado de mí. Y ustedes cuidan la retaguardia. Tú te quedas afuera resguardando el lugar. Yo me encargo. ¡Vamos, cabrones! ¿Sí, bueno? Sí. Sí, señor. José, ¿cómo vas? Sí, ya listo. ¿Listo? Listo. Ok. Vámonos, José. Ya. Déjalo. Cheyo, no sé qué está pasando. Tú y yo somos amigos. Ayúdame, por favor. Muy fácil. Vamos a jugar un juego, cabrón. Jacinto es amigo y merece respeto. Y precisamente por eso vamos a dejarnos de jaladas, Jacinto. Tú bien sabes que el jale de estos cabrones es pegarte hasta que hables. Y como eres mi amigo, yo no quiero que pase eso. Vamos a hacer otra cosa. Te voy a hacer una serie de preguntas. Y tú vas a responder con la verdad. ¿Entendido? Bien. ¿Qué pasó con los 600 kilos que te encargó el señor? ¡Ya le dije al patrón! ¡Que me los robaron! ¡No los tengo! ¡No, no! Tenemos que dejarnos de pendejadas, Jacinto. Y dime la verdad. Te vamos a torturar y golpear hasta que hables. Tú sabes que somos muy buenos en eso. Así que déjate de mamadas. Si te digo la verdad, ¿me dejarías en paz? Pues no te puedo echar mentiras. La mercancía ya se perdió. Y el señor te quiere muerto de cualquier manera. ¡No chingues! ¡No me mates! No puedo hacer eso, Jacinto. La decisión no es mía. Tú sabes cómo trabaja el señor. Cuando pasan esas cosas, pues. Mira. Como soy tu amigo, si cooperas conmigo, puedo tener ciertas consideraciones contigo. ¿Cuáles? Para empezar, te dejan de pegar. Palabra. ¿Dónde está esa mercancía? Te diré la verdad. Un grupo de federales me iba a meter a la cárcel. Pero si cooperaba con ellos, me iban a dar trabajo y protección. ¿Federales? Protección vale madre. ¿Dónde están ahorita? Quiero nombres y lugares. Es el comandante Córdoba. Él comenzó el operativo y tiene un mes aquí en la ciudad. ¿Y qué más? Es todo lo que sé, seguro. Bien. No le va a pasar nada a tu familia. Va a ser tan rápido que ni te vas a dar cuenta. No.
No, no, no me mates, no me mates, por favor, no, no, no. Adiós, Jacinto. Pregúntalo. Mames, cabrón. A huevo. Pausa. Bueno. ¿Gilberto? Sí, ¿quién habla? Habla Samuel. Estoy aquí afuera de tu casa con la muestra que quedamos. Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí, sí, ahorita voy a mandar a mi amigo para que te abra la puerta. ¿Pero quién era, cabrón? Nos trajo una muestra este güey. ¿Vas? No caminas por la casa, güey. Chinga, cabrón, pues es tu casa, no mía. Sí, cabrón, pero ya te gané 2 juegos seguidos. Vas, encamina la visita, por favor. Así va a ser. Así va a ser, güey. Arre, pues. Che maletón. Ahí la tienes. Fresca y de la mejor calidad. Oh, así parece. Huele súper bien. Está buena. Pruébala. Te creo. ¿Y cuánto en dólares? $300. Está barata. Mira, para mí son 50 kilos seguros. Lo demás, pues dame chance y esto te lo puedo acomodar con una gente que quiere trabajar. Claro, me interesa. Yo lo que quiero es hacer negocio. Parece perfecto. ¿Y cuándo entregas? Pues mira, déjame hablar con mi tío, pero yo creo que para mañana, en la tarde, podemos hacer negocio dando y dando. Como se debe de ser. Por lo tanto, los 50 míos son segurísimos. Y lo demás, pues déjame hacer unas llamadas y en unas horas te tengo una respuesta, pero yo creo que voy a poder acomodar esto como si nada, cabrón. Quédate ese kilo. Después hacemos cuentas y ajustamos. Me parece perfecto. Perfecto, entonces déjame hablar para preparar todo y pues mañana que se haga todo esto. Claro que sí, cerramos trato. Raúl. No, no te preocupes, ya conozco el camino y muchas gracias. Cuídate, un placer. Dale, permiso. Dale. Puro veneno. Es que bueno, entonces va a ser más fácil moverla, cabrón. Se va a vender como pan caliente, cabrón. Eso esperamos. Pues hay que empezar a hacer llamadas. No más vacas flacas, carnal. A trabajar. Aquí en adelante, puro negocio redondo. ¿Qué onda, mi Fili? Acaba de llegar de la Verde Limón. Licenciado, ¿y el negocio? ¿Cuánto va a querer? ¿Cuántos? ¿Qué onda, mi querido Estrada? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Pues fíjate que me acaba de llegar un material. Violín. Buenísimo. ¿Qué pedo, cabrón? En un momento la estoy probando. Güey. Ya guarda la caña. No, ¿qué pasó? Ya sabes. Pero era buena. Acabo de probar y está bastante bien. Acaba de llegar un buen paquete. Date una vuelta y... Date una vuelta porque necesito la lana. Dando y dando, ya sabes. Gordo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues aquí con buenas noticias, carnal. Ya hay chuleta. ¿Cuánto necesitas, güey? Los kilos que quieras. Ahora sí hay para surtir. Pollo. Tú tráeme la lana, hacemos negocio. Ya sabes. Ya cayó de la buena, ¿cuánto vas a querer? Perfecto. Parece perfecto. Ya está. Bueno. ¿Qué pasó, Gilberto? Perfecto, claro que le diré. Te aviso en cuanto tenga noticias. Hasta luego.
Bueno. Tío, soy yo. ¿Qué pasó, Samuel? Aquí se acomodó todo con el muchacho que le dije. ¿Seguro que todo? Al parecer. ¿Tiene el dinero ese cabrón? Completo para cuando usted esté listo. Bien hecho, mijo. Vete yendo para la casa a arreglar las cosas. Ahorita te alcanzo. Enseguida, tío. Amigo Luis, cabrón. ¿Eh? ¿Cómo estás, güey? Te estamos esperando. ¿Qué onda, man? El cabrón que nos cayó ayer, güey, fue una bendición. Fue la mera buena, güey. ¿Y ahora son los dólares, eh? Así es. Bueno, Ramiro y el Pollo ya los conoces, son inversionistas. Pues ahora sí, güey. Te voy a poder pagar lo que te debo y una buena comisión. ¿Eso suena bien? Más que bien, Luis. Porque ahora que no hay nada de merca circulando, seremos como la última coca del desierto. Cabrón. Bueno, y entonces, ¿qué procede o qué? A ver, aguántame. Chinga, aquí está. Bueno. ¿Qué onda, Gilberto? ¿Cómo estás, Samuel? Pues dice mi tío que también estamos listos. ¿Dónde nos vemos? Ok, mira, nos vemos en el estacionamiento de la Estrada. El dueño es un inversionista y si no tienes ningún problema, ni tú ni tu tío, pues ahí te damos el dinero y nos da la merca. Ningún problema. ¿Qué te parece en una hora? Me parece perfecto. Ahí te vemos, cuídate. Ahí nos vemos, pues. Hasta luego. Ya está, ya listos. Nos vamos en un solo carro. El Rulli maneja. Ya están. No se te olvide la maleta con el dinero. Y a todos. Lleven con qué querer. Luis, por si no traes. Bueno. Pues vale. Todo parece estar bien. Pero Luis, te encargo de favor, güey. Cuando lleguemos ahí, tú te quedas en la entrada vigilando por si pasa cualquier cosa. Sí, está bien. ¿Y yo? Tú no te me despegues, cabrón. ¿Ya dijiste? Yo soy bueno para el dinero. Y por eso te traemos, Ramiro. Muchos billetes y kilos para contar. Todos estaremos ocupados. Eso que ni qué, compa Pollo. Bueno. Me parece perfecto. Estamos aquí en una cuadra. Ahorita llegamos, Samuel. Oye, esos vatos que están ahí se ven medio sospechosos, ¿no? ¿Cuáles, cabrón? ¿Quiénes serán? Mira, no te pongas paranoico, güey. Tú nada más llegando ahí, vigila la puerta, güey. Ahorita no estés checando quién se ve sospechoso, quién no ve, pinches vatos, güey, no son nada. Bueno, yo nomás decía. Y la vas a la derecha, güey. Pues a lo que venimos, ¿no? No me voy a ningún lado. Ok. Cualquier cosa rara que veas, me marcas y si pasa algo, yo te marco. Sí, está bien. Le damos. Vale, fuerte. Muy
Muy buenos días, Estrada. Buenos días, Gilberto. Aquí Samuel me estaba comentando que puede conseguirnos mucho más de lo que nos trajo. Mensual, para empezar. Y está muy buena, Estrada. Sí, ya la vi. Aquí el joven cargó toda su camioneta, completita, y está lista para descargarse. Nada más que como los profesionales. Primero el efectivo. Claro que sí. Parece bien. Y aquí traje ahí algunas paquitas de billetes. Y acá yo tengo el resto. Es que esperamos, hay que hacer negocios. Estoy de acuerdo. Como que 180 grandes es mucho dinero para contarse, ¿no creen? Sí, para eso traje al señor licenciado. Él, si no tiene ningún problema ustedes, por supuesto, puede contarlo para checar que no falte ni un solo dólar. ¿Me parece? Si gustan, me voy arrimando a descargar la camioneta para ir viendo las divisiones, ¿no? Ramiro, ¿le puedes entregar ahí? Nada más que son bastantes bultos también. Pero no te preocupes, aquí los muchachos te van a ayudar. Y aquí también el gordo, que es un hombre de confianza. Él ya sabe cómo está todo el desmadre. Ande pues. Bueno, ¿y de aquí qué? A comer, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Para qué quieres el arma? Es que ya ve cómo está la inseguridad, señor. Y a mí ya me han asaltado antes, señor. Mames, cabrón. Aquí el encargado de la seguridad soy yo. Que te quede bien claro. Y mira, seas un cliente o no, por el momento te quedas quieto. ¡Y agáchate, cabrón! ¡No me mires! Sí, sí. ¿Qué pasó con estos cabrones? ¡Vámonos!
¿Qué pasó, cabrón? Les dije que quería este pinche jale de volada. Parecen nuevos, ¿a poco no pueden con un pinche grupito de delincuentes de segunda? Asegúrate que suban toda la merca, cabrón, que no se les quede nada. Ni un pinche dólar de evidencia quiero aquí, ¿entendido? Esas pinches viejas, desháganse de los pinches cuerpos, tírenlas, quémelas, me vale madre, pero desháganse de ellas. Señor. Guarda todo, cabrón. Rápido, súbelo. ¡Cabrones, vámonos todos! ¡En chinga, en chinga! ¡Que no quiero que levanten muchas olas aquí! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Chingada madre! Creo que ya valimos madre, cabrón. Pues no sé tú, yo solo estaba ahí esperando. Y ahora resulta que tú eres el de la buena suerte, ¿no? ¿Qué chingados fue lo que pasó? ¿Nos pusieron el dedo o qué? No sé. Estoy igual de sorprendido que tú. Oye, aquí ya pasamos la judicial del estado. ¿A dónde nos llevarán? No lo sé. Lo que sí te aseguro es que a ningún lugar cómodo ni con camas. Espero y no tengas nada que ver, cabrón, en esto, ¿eh? ¿Cómo crees, Estrada? Bien sabes que no me gustan estas fregaderas. Bueno, pues, eso espero, ¿eh? Oiga, señor, ¿puedo preguntar para dónde nos llevan? ¿A dónde van los pinches delincuentes, cabrón? Pero yo no soy ningún delincuente, yo soy artista, señor. Cállense y agachen la cabeza, cabrones. Ahorita van a ver a dónde chingados los voy a llevar. Entonces, ¿no encontraron nada sospechoso en esa casa? No, señor. Nada fuera de lo común. ¿Testigos? No dejamos a nadie vivo. ¿Qué pasó con Jacinto? Después de que cooperó con nosotros dándonos la información, lo despedimos de una manera respetable. Así que es un comandante y su grupo el que quiere chingarnos. Según Jacinto, son los que nos están chingando, señor. Es raro que no los hayan localizado para una tajada y dejarnos trabajar. Son peligrosos esos cabrones. Estoy de acuerdo con usted. Comandante, ¿cómo dijiste que se llama? Córdoba, señor. Comandante Córdoba. ¿Qué más sabemos de ese comandante? No mucho. Estuve preguntando con la gente que tenemos en el ministerio y es de un comando que viene directamente de la capital para que trabajen bajo total libertad. Búsquenlo, búsquenlo y ajustenle cuentas para dejar de preocuparnos. ¿Me explico? Sí, señor, perfectamente. Mueve a los muchachos y corran la voz para localizarlo a la brevedad. Claro que sí, señor. Pónganse a trabajar en eso. Eso es todo. Esa es la orden. Con permiso. Rápido, muévanse. Muévanse, muévanse. Bájenme esta bola de cabrones. Apúrense, apúrense. Rápido, ya saben lo que tienen que hacer. Me los forman a todos antes de entrar. Muévete. Rápido, muévete. Avanza, 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 avanza. Ya cierra, cabrón. ¿Alguna novedad? Todo tranquilo. Aquí tenemos una bola de cabrones, déjalos pasar. Rápido, métanme a estos cabrones al cuarto. Asegúrense de tomarles bien sus datos y váyanmelos preparando. ¡Muévanse! Un doctor, por favor. A ver, acá, cabrón. No te quejes, pendejo. Ahora sí, ¿verdad?
Bien que andabas de cabrón allá, ¿verdad? Muchos huevos tirando balazos, y mira nada más. A ver, mete este cabrón a la celda, que se vaya acostando de una vez. Que te metas, cabrón. Aguanta. Déjame seguro que estos pendejos hablen. ¡Rápido, rápido! ¡Avancen, avancen! ¡Todos a la pared! ¡Abran las patas! ¡Rápido, rápido! ¿Cuál es tu nombre? Raúl Medina Delgado. ¿Lugar y fecha de nacimiento? 7 de junio de 92, Ciudad de México. ¿A qué te dedicas? Soy pintor. ¿Eres qué? Pintor, artista, señor. ¿Qué la chingada ni qué nada? Tú eres el que estabas en la entrada. Sí, soy yo, señor. Estaba esperando unas cosas. ¿Qué estabas esperando? A un camarada aquí que me iba a traer unas cosas. ¿De quién hablas? Aquí, de uno de los de aquí, señor. Se llama Gilberto. Ah, sí, cabrón. Te voy a apuntar en la lista negra con tu amigo el Gilberto. ¡Nombre! Jefe, oiga. ¡Jorge Estrada! Jefe. Nada de jefe, cabrón. Comandante. ¿Qué chingados quieres? Comandante, disculpe. Mi tío es un político y me gustaría que me dejara hacer una llamada. Ah, sí. ¿Quién es ese cabrón de tu tío? Es un político famoso. Déjeme le marco para que hable con él. Está bien. Pasa enseguida con el agente y márcale a tu pinche tío. ¡Muévete! Comandante, yo también quiero hacer una llamada. ¡Cállate, cabrón! A ver, bien pegado a la pared. A ver, todos. Las manos pegadas a la pared y las piernas abiertas. Ahorita no hay llamadas para nadie. ¿Entendido? Comandante, yo la verdad no puedo estar mucho tiempo parado. Estoy enfermo en la columna. Pues ahorita que te tomen tus datos, que te pongan una silla. Muchas gracias. Comandante, yo también quiero una silla. ¡Que te calles, cabrón! ¡Pinche gordo! ¡Como chingas! ¡Pegado a la pared! Hazte cargo. Entonces, ¿cómo lo ves? Nombre. Javier Vargas Lozano. Lugar y fecha de nacimiento. Hermosillo, Sonora, 12 de junio de 1970. ¿A qué te dedicas? Soy licenciado en administración. Nombre, lugar y fecha de nacimiento. Oiga, yo dije al comandante que no puedo estar mucho tiempo parado. Pásale, rápido, rápido, rápido. Pásale. Gracias. Nombre. Así que estás malo de la espalda. Sí, señor. ¿Y eso? ¿Qué fue lo que te pasó? Pues cuando estaba morro me caí de una moto y pues se me lesionó un disco de la columna. Desde entonces no puedo estar mucho tiempo parado. Pues yo te miré muy parado frente a todo ese dinero. ¿Y tienen que trabajar armados o qué, cabrón? Pues donde que hay delincuencia, señor. ¿Delincuencia? Entonces, ¿por qué disparabas si entramos gritando que éramos agentes judiciales? Tenía miedo, señor. Miedo. Llevaron la camioneta, pero pues yo no sabía que estaba cargada. Y el dinero era para comprar de oportunidad unos lotes de carros usados. ¿Administrador del narco? No, señor. Yo solo administro negocios legales. Estos pendejos están bien metidos en el negocio de las drogas, cabrón. Pues, ¿qué fue lo que te pasó? Yo no sabía lo que estaba pasando. Como le dije, solo estaba esperando. Pero traías un arma, güey. Además, estabas con ese hijo de la chingada. Ese cabrón sí está bien enredado en el pinche negocio. Él solo es mi amigo. Pues yo solamente estaba esperando a mis camaradas y cuando se armó la balacera me pasaron un arma y pues lo único que hice fue defenderme, no sabía qué hacer. No sé qué más le puedo decir ni cómo ayudarle, comandante. Mira, cabrón, estabas parado frente a $180,000 en efectivo mientras cargaban 600 kilos de marihuana. ¿Acaso me quieres ver la cara de pendejo o qué? No, señor, ¿cómo cree? Yo
No tenía idea de la marihuana, yo solamente contaba el dinero. ¿Qué pinche negocio te da $180,000 en efectivo? ¿Quieres saber en qué te estaba metiendo tu amigo? ¡En esto, cabrón! ¡Esto es en lo que te está enredando tu pinche amiguito! ¿Lo entiendes? Mira, artista. Luis te llamas, ¿verdad? Creo que no te va a caer nada mal aparecer en televisión. ¿Qué te parece? Hasta famoso te vas a hacer, güey. Pues no, no me parece, señor. Espérate allá afuera, ahorita que te acomoden. No te vayas a lastimar tu pinche espaldita. Con permiso. Mire, mi negocio es la ropa. Yo solo estaba ahí por lo de los carros. ¿Y la pistola? La pistola, a ser honesto, pensé que nos iban a acertar. Haciendo cuentas por condena, les tocaría como mínimo unos 8 años a cada uno. Así es que váyanse haciendo la idea, cabrón. Porque nadie les va a creer sus pinches cuentitos de que son empresarios, comerciantes, licenciados, artistas. ¡No mames, cabrón! ¡Ya están viejos para esos pinches cuentos! Acuérdate que aquí yo soy la ley, cabrón. Y los agarré con las manos en la masa. ¡Lárgate de aquí, cabrón! ¡Que te salgas! ¡Chingada madre! A ver, tómenle su foto correspondiente a estos pinches malandros. Háganle su ficha y enciérrenlos en los separos. Aquí el pollo no va a durar mucho si no le dan atención médica pronto. A estos cabrones les vale madre. ¿Crees que nos avientan los 8 años que dijeron? ¿Qué va a pasar? Quiero pensar que no. ¿Y ahora cómo vamos a salir de esta, Gilberto? Mira, Luis, no sé. La verdad que no sé, cabrón. Pero pues el licenciado aquí nos puede decir más o menos qué va a pasar. ¿Qué es la llamada, cabrón? Pues miren, si no hay ningún arreglo, nos van a presentar al Ministerio Público. Ahí tienen 48 horas para la investigación y luego nos consignan al juzgado para procesarnos. Desde luego que podemos defendernos con abogados particulares, cada quien por su lado, y pues esperar a que Dios nos ayude. ¿Que Dios nos ayude? ¿Eso es todo lo que podemos esperar? Ya hagas la llamada, cabrón. ¿Cuál pinche llamada, Rulli? Pues a los de arriba, güey. A ver si por lo menos nos pueden ayudar en esta. Nah. No, la verdad, no quiero molestar a los patrones ahorita. Mira, quizá Rulli tiene razón. Y si tenemos la opción, pues nada perdemos contratarlo, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué hablaron? Bueno, pues ya nos tienen en sus manos para jodernos a esos cabrones. Pero ya me dijo el comandante cómo puede ayudarnos. Oh, gracias a Dios. ¿Qué? ¿Cuánto quieren? Quiere $250,000. Valiendo madre. Bueno, pero ¿nos toman en cuenta los 180 mil que ya tienen? No. ¿Y la droga? Ni la droga ni el dinero que encontraron. Pinche ratas, cabrón. Era de esperarse. Significa que tenemos que juntar esos $250,000 si queremos evitarnos muchos años de cárcel. Y solo tenemos 24 horas antes de que empiecen a procesarnos. A ver, a ver. 250 mil, aquí somos 8. 8 por 34, nos toca como de 31 o 32. Algo así por cabeza. ¿$30,000? Yo no voy a pagar $30,000, cabrón. Yo nomás vine porque este me iba a pagar mis 10 mil que me debe. Yo la neta, ni a madrazos los junto. Pues yo nomás soy empleado. Como sea, pero tenemos que completar esos $250,000. También me dijo que podíamos avalar cediendo propiedades. Qué considerado. Bueno, y a todo eso, ¿dónde quedó Samuel? Desapareció después de que le habló hace tiempo. Eso se me hace muy sospechoso. Pues a lo mejor el cabrón tenía vara alta, como le había dicho, ¿no? Si así fuera, ¿por qué no nos sacó a todos el hijo de la chingada? Eso ya no importa.
Yo puedo completar unos 60 mil en efectivo. Unos 20 mil yo. Yo 15. ¿15 mil dólares? ¿Lo que no tenías para pagarme? Cabrón, ese lo tengo por cualquier ocasión acá de peligro como esta. Imagínate, te doy el dinero y de ahí no tengo para aportar. Bueno, digamos que yo puedo juntar unos 4 mil dólares. Yo si acaso 10 mil que vale mi carro. Bueno, con el pollo lo contamos. Y pues el gordo, tú pagas por él, ¿no, Estrada? Bueno, pues ya van ciento y tantos mil dólares. Yo puedo poner una propiedad de 30, que ya se juntan 140. Nos faltan más ideas, muchachos. Miren, nos van a dejar hacer las llamadas pertinentes. Bueno, pues está bien, ¿no? Digo, mi celular vale como 600 dólares. Digo, ya que están tomando pertenencias a cuenta. ¡Jiménez! Dígame, mi comandante. Se está haciendo tarde. Pásale los celulares a estos cabrones para que vayan consiguiendo el dinero. Tenemos que acabar con esto rápido. Enseguida, señor. No sé el nombre del comandante que me dices, pero sí de una agencia que trabaja en grupos, sin reglas y sin gobierno por todo el país. ¿Y quiénes son? La FEATS. Es una agencia especial antidrogas. Son unos hijos de la chingada lo que son, cabrón. Se dice que son para llenar los bolsillos de los políticos corruptos y pesados de este país. Rateros, efectivamente. Cheyo. Aquí hay algo importante. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de Gilberto? Al que le vendemos para que distribuya las palmas. Sí, ¿qué pasó con él? Aquí está en el teléfono. Dice que lo detuvieron los federales, casi con 600 kilos de mota. Que anda buscando un aval para que le haga el paro y no lo metan a la cárcel. Le dije que hablara contigo. Sí, bueno. Patrón, ¿cómo está? Disculpe la molestia. Habla Gilberto. Sí, Gilberto, ¿cómo estás? A ver, ¿qué está pasando? Fíjese que me metí en unos problemas. De hecho, nos tienen detenidos por tratar de comprar 600 kilos de material. Y dicen que si no pagamos 250 mil dólares, pues... ya no nos van a dejar salir. ¿A ti y a quién más agarraron? Unos amigos. Y a lo mejor conoce usted al licenciado y al señor Estrada. A Estrada sí lo conozco. Bueno... mire, señor, con la pena no completamos nosotros la cantidad, pero si usted nos podría prestar. ¿Cuánto te están pidiendo? 250 mil dólares, señor. Pero como le digo, nosotros ya pudimos acudir. Está bien, hombre, no te preocupes. Después hacemos cuentas. Muchas gracias, señor. No se va a arrepentir. Ya va a ver que le vamos a pagar con intereses y todo. ¿Dónde estás? Estamos en una delegación aquí por Otay. Muy bien, allá nos vemos al rato. Muchas gracias, señor. Bueno, pues ahí salió la agencia federal esa de bajadores. Pancho, dile a los muchachos que se preparen. Vamos a sacar estos morros de la cárcel. Yo me encargo de eso. ¿Qué onda? ¿Me acompañas? Vamos. Pasando delincuentes. Parece que no muy bien, ¿verdad? Espero que ya todos hayan realizado las llamadas necesarias. Considerando que les estamos dando la oportunidad para que salgan de esto, solo espero que no me hagan perder más tiempo del necesario para poder llegar a un feliz término y no tener que verme en la penosa necesidad de presentarlos mañana. Pues creo que por el momento es todo de mi parte. Síganse divirtiendo.
comandante. Disculpe, ¿no podría mandar a alguien para que atienda al herido? Yo creo que si se sigue desangrando se les muere. Mira, si ese cabrón se les muere, eso a mí me vale madre. En realidad ese es pedo suyo. Todo depende de qué tan rápido llegue el recurso para que puedan largarse de aquí a la chingada y lo puedan llevar a un pinche hospital a que lo atienda. Por lo menos un botiquín, agua limpia, trapos. Haré que te traigan agua y trapos, pero para que limpies ese pinche cochinero. Pinches malandracos. Tranquilo, pollo. Vamos a salir de esto, cabrón. Sí, pero para eso se necesita completar el dinero. Y hablé con los patrones. ¿Con quién hablaste? Con el Cheyo. Tenemos su apoyo y viene para acá. A huevo, cabrón. Estas son las ligas mayores. O sea que le bendice nuestra alma al diablo. No. Solo estamos endeudados. ¿Con el diablo? Con quien sea. Pero vamos a salir de aquí, ¿no? De este infierno es lo que queríamos. ¡Ey! ¡Aguanta, aguanta! Buenas noches. ¿De qué corporación vienes? De ninguna. Solo vengo por unos amigos que tienen aquí. ¿Y entonces? ¿Por qué estás armado? Digamos que soy un soldado imperial. Y vengo por ellos. ¡Qué amigos, ni qué la chingada! Mira, ya cállate, hocico. Vengo a hablar con tu jefe. Si yo hubiera querido ahorita mismo te matamos, cabrón, ¿qué no ves? ¡Apúrate y háblale! Comandante. ¿Qué pasa? Aquí afuera hay un tipo. Está armado. Dice que es el jefe de la plaza y quiere hablar con usted. ¿Dueño de cuál pinche plaza? ¿Y cómo se atreve un pendejo a venir aquí armado? Pues no sé. Trae un chaleco y un arma cargando. Yo lo vi muy seguro. Chingada madre. Vamos a ver quién es ese pendejo. Sígueme. Aguante. Usted es el comandante. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién eres tú para llegar aquí de esa manera? Soy el Cheyo. Soy Eliseo. Soy un soldado imperial. Y soy el encargado de la seguridad de esta plaza. Usted es el que está al mando. Mira, soy el comandante Córdoba. Y así seas el jefe de seguridad del presidente, eso a mí me vale madre. Y no te da ningún derecho de venir aquí con tu teatrito. Además, a tus amigos los atoramos con un chingo de droga. Y por ningún motivo te los puedes llevar así nomás. Se nota que usted es nuevo, comandante. Mire, aquí en esta plaza las cosas funcionan diferente. Así que mejore su trato conmigo. Porque yo le puedo ayudar a tener recompensas monetarias. No tengo necesidad de hacer tratos con criminales. Por si no te has dado cuenta, aquí yo soy la ley y puedo hacer lo que se me pegue la gana. Estoy seguro que usted es la ley, comandante. Pero mire, no nos hagamos pendejos. Aquí no se trata de lo que usted o yo digamos. Aquí se trata de lo que decide la gente de allá arriba. La gente que tiene poder. Y si abre bien los ojos y ve detrás de mí, a ver, que yo tengo bastante poder también. Así que mire, yo me voy a quedar aquí afuera esperando a que suelte a mis amigos. Y va a ser por las buenas. O por las malas. Usted decida, comandante. Pues eso está por verse. Aquí lo espero. ¿Quién chingado se cree este pendejo para venir a amenazarme?
mí ningún pendejo me va a decir lo que tengo que hacer. Voy a matar a toda esta pinche bola de cabrones. Voy a demostrarles que soy el dueño de la plaza y de todas las pinches plazas. Está pero bien pendejo si cree que me va a asustar con sus pinches amenazas. ¡Se van a morir todos estos pendejos! ¡Para demostrarles quién chingados es la ley! ¡Chingada madre! ¡Y ustedes, cabrones! ¡Quiero que me revisen bien todas las entradas de este edificio! ¡Que no entre nadie! ¿Les quedó claro? ¡Chingada madre! ¿Y ahora qué chingado está pasando allá afuera? Parece que ya vinieron por nosotros. Te dije que con el Cheyo era vender nuestra alma al diablo. Estábamos mejor antes por nuestra cuenta. ¿Qué sabes, cabrón? No tenemos el dinero, no sabemos cómo estaríamos mejor. ¿Qué no escuchaste? Nos van a matar a todos, cabrón. ¿Y el dinero? Se supone que si pagamos el dinero no nos van a matar. Esa era la idea, ¿no? Pues, nada, no sé qué pasó. Bueno. Gilberto, ya estamos aquí afuera, llegamos por ustedes. Cheyo. Tú nomás di, le parto la madre a este pinche comandante que no me cayó nada bien. No, mira. Cheyo. No lo hagas, por favor. Mira, si quieres, olvídate de todo esto y nosotros nos encargamos de pagar la deuda. Tú no te preocupes. El problema no es que quieran cobrar. El problema es la falta de respeto a la autoridad. ¿Cómo dices? Que estos cabrones me hacen otra. Y entro y me chingo a todos. No doy que tengas razón, Cheyo, pero... Pero mira, si tú vienes aquí, hay muchos judiciales enseguida de nosotros. Y corremos mucho riesgo de que nos vayan a matar. Por favor, entonces, mira, mejor nada más apóyanos con lo del dinero. Está bien. Ok, muchas gracias, Cheyo. ¡Pancho! ¡Guardia! ¿Qué vamos a hacer, Cheyo? Vamos a tener que pagar esa feria. Deberíamos de darles a su madre. Eso también es lo que yo quería. ¡Guaco! Dígame, señor. Tráete el maletín que te pedí. Dígale al comandante que ya viene el dinero. Cheyo, aquí están los $250,000. ¡Ey! Agárralos. Aquí los esperamos afuera. Vénganse por acá están los carros. Y las trocas, vénganse. Dale. Por acá. Gracias por su visita, muchachos. Tavo, llévate a este cabrón. Uno. Muchas gracias, señor. Súbanse a la camioneta, a la blanca de acá. Toda Estrada. Todo bien. Muchachos, les debemos una. Paco, llévatelo, ¿no? Todos al 20, camioneta, síganse al 20, yo aquí me quedo. Cheyo, el pollo viene muy malo. Te voy a llevar al doctor. Te dejo los muchachos. Ah, está bien. Me quedo con el cuatro. Pancho. Pueden cerrar el garage. Pueden cerrar esta madre. Gilberto. Mándame. ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro que sí. ¿Qué pasó? Mira, si es sobre la deuda, no te preocupes. Esa se los va a pagar en cuanto yo tenga dinero. Pero ahorita, pues, la situación está bien. No es sobre eso. No te preocupes por eso.
Quiero saber qué es lo que está pasando y que me cuentes desde el principio. ¿Desde el principio? Pues, como sabes, no hemos tenido nada de jale. Llegó un morro y... Bueno, más bien un vato, no está tan morro. Nos ofreció 600 kilos. Y pues dije, aquí soy. ¿Quién es ese morro? Pues, de hecho, lo agarraron con nosotros y además... ¿Y no lo soltaron con ustedes? Eso es lo raro. Porque desde que nos atoraron, él pidió hacer una llamada a su tío y... Ya nos pidió más de él. Yo creo que de ahí viene este pedo. ¿Pero era de tu confianza? Pues de mi confianza, confianza sí que te... Pues no, no. La verdad, yo no lo conocía muy bien a él, pero era amigo de mi primo Jorgito y él me conocía a mí, entonces... Miren, así está el pedo. Al señor le acaban de incautar 600 kilos. Casualmente. Son los mismos que les chingaron a ustedes, ¿no? Así que hay de dos. Me entregas ese morro. O uno de ustedes va a pagar las consecuencias. Te lo juro que no sabíamos, ¿no? ¿Tienes su número? Sí. Márcale. Ve, no traigo. ¿Alguien me presta? Gracias. ¿Estás seguro, Luis? Sí, pues nosotros nomás íbamos a hacer el trabajo. Ni lo conocíamos ni nada. ¿Tras? No me están chingando, ¿verdad? ¿Cómo crees? Claro que no. Ok. ¿Seguro que no conoces a ese morro? No se lo había visto. Era la primera vez. ¿Era la primera vez? Sí. ¿Cómo se llama? Creo que Samuel. ¿Y por qué chingados haces tratos con gente así? No tenía idea. Es un pendejo. Allá abajo. ¡Puta madre! ¿Qué pasó? No contesto. ¿Dices que tu primo Jorge sabe dónde vive? Sí. Bueno, vamos con él. Déjame lo marco. ¡Ey, Jorge! ¡No! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Eh, güey! ¡No! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! Entonces no sé por qué tanto corte, güey. No te agüites, no te... Es el cerrando el vecino, güey. ¿Cómo está mi tía? ¿Bien? ¡Vete por acá, cabrón! ¡A ver, cabrón! Oye, ¿te acuerdas de Samuel? Con unos 20 o 30 minutos ya vamos por allá, güey. ¡Alberto! ¡Abre esa pinche puerta! ¡Sí, ahí voy! ¡30 para... ¡Alberto! ¡Vay! ¡Gabriel, pígalo! ¡Paco! ¡Cami! Este cabrón ya vale madre, güey. ¡Puto! ¿Chingas fue eso o qué? Un aviso de la gente del comandante. ¿Por qué nos quiere joder la gente del comandante si les acabamos de pagar? A esos cabrones nomás les gusta joder. ¿Cómo cuidarnos de un cabrón que ya nos fregó? Será de nuestro turno. Lo vamos a chingar. Tú. Me vas a llevar a la caseta. Tú también. Ustedes quédense. Quédense hasta que lleguen por el cuerpo de este cabrón. Vamos. ¿Cómo estado? Buenos amigos, Cheyo y Pancho. Te da mucho gusto, Jorge. Oiga, primo. Fíjese que me metí en un pedo. Y es con un chavalo que usted conoce. Y quería saber si me podía dar una información de él. Claro que sí, primo. Nomás dígame en qué bronca se metió. Descuide, de esa ya salimos. Lo que sí quiero saber es de su compa. Pues nomás dígame de quién se trata. Se llama Samuel. Lo llevaste varias veces a la casa. Samuel... Ah, sí, iba conmigo en la universidad. Pero ya tengo rato que no lo miro. ¿Y sabes a qué se dedica? Pues es ingeniero, igual que yo. El vato siempre le interesó la política. Estar en el cheque del gobierno, porque es más grande la paga. O ser como su tío, de seguridad nacional o algo así. ¿Y cómo se apellida? Samuel Córdoba Zambrano. Sobrino del comandante Córdoba.
Pues ese fue el que nos chingó. ¿Sabe dónde encontrarlo? Pues a lo mejor si ya fueron a su casa. No. No sé dónde vive. Por eso venía con usted, para que me diera la información. Pues podría haber empezado, primo. Acaba de heredar una casa a sus padres. Allá en el Laurel 2, Colonia Europa, interior 54. Bien, con eso tenemos. Bueno, muchas gracias, primo. Salud, primo, ya sabe. Vamos a meter una fiestecilla ahí para que le pegue, ¿eh? Ya está, primo, parece bien. Vamos. Rápido. Bueno, tío. Samuel, ¿dónde estás? Aquí en la casa, tío. ¿Cómo va todo? Todo salió bien, mijo. Ya me conoces, cabrón. Ya cerré el trato. Mira, en este momento voy para allá. Quiero verte para darte tu comisión y, además, quiero que te vayas a festejar conmigo un rato, cabrón. ¿Qué dices? Eso suena bien. Gracias, tío. Gracias a ti, mijo. Eres el mejor. Te lo mereces. Pura herencia de familia, tío. A huevo, cabrón. Tú sí sabes. Bueno, nada más quería confirmar que estuvieras. Nos vemos en un rato. Aquí lo espero, tío. Hasta luego. Comandante Córdoba, su sobrino no va a poder llegar ahorita. Creo que está un poco indispuesto. ¿Quién chingados eres, cabrón? ¡Pásame a Samuel, rápido! Se me hace raro que no me conozca, ya que usted tiene mi dinero y mi yerba. Ah, y yo tengo a su sobrino. ¡Chingada, cabrón! No, señor. El que no sabe con quién se metió fue usted. Mire, todavía se puede arreglar todo este pedo. Lo único que quiero de regreso es mi dinero y mi yerma. Te voy a hacer pedazos, cabrón. Mira, mejor déjate de pendejadas. Te veo al amanecer ahí en el estacionamiento a las 5:10. Lleva las cosas si no lo quieres ver muerto. ¡Hijo de la chingada! ¡Chinga la madre! Tranquilo. Ya viene.
Phil. A ver, chingazos, ¿eh? Muy bien, es muy simple. Puto intercambio, ahí está el cabrón, nos dan las cosas, y si no... ¿Dónde está mi sobrino? ¿Dónde está mi dinero y mi hierba? Todo está en las camionetas. Pero necesito verlo primero, asegurarme que está bien. Si no veo el dinero y la mercancía, no vas a volver a ver a tu sobrino vivo. A ver, cabrones, bajen todo. ¡Pancho! Sí. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Caminale! ¿Contento? ¡Hincadito, cabrón! ¿Ahí lo tienes? Tú y yo no tenemos nada más que arreglar. Si es que llévate todo, me llevo a mi sobrino y nos largamos a la chingada. Solo que falta una condición. Mira. Te llevas a tu sobrino. Y tú y toda tu pinche gente se largan de la ciudad. ¿Quién chingados eres tú para pedirme que me largue de la ciudad, cabrón? Nosotros somos los dueños de esta plaza. Y no vamos a dejar que un cabrón como tú y a decirnos qué chingados hacer. ¿Lo tomas o lo dejas? Muchachos, no estamos jugando policía. Está bien. En esta ocasión tú ganas. ¡Rápido! ¡Agárrenlo! ¡Súbanlo a la camioneta! ¡Juaco! ¿Estás bien? ¡Juaco! ¡Súbanlo a la camioneta! ¡Felicidades! Dueño de la plaza. Aquí tienes tu pinche plaza, pendejo. ¡Fúganse! ¡Pancho! ¡Pancho!
la muerte de mi amigo Rulli, me empezó a preguntar muchas cosas. Como si vale la pena este tipo de trabajo. El dinero fácil. Ganar $20,000, pero no saber si te los puedes gastar. Saber que cada vez que sales puede ser la última vez. Está cabrón. Arriesgar la vida por dinero rápido. Y he llegado a la conclusión de que tal vez no. De que tengo que cambiar. De que tengo que empezar a buscar un trabajo noble. Un trabajo de 9 a 6. De oficina donde no tema por mi vida todos los días. Tengo que cambiar. Es tiempo de cambiar. Este es el momento en el que yo tengo que cambiar. Dejarme de andar de mañoso. Si no, puedo terminar como mi amigo. Y no quiero eso. Si quedo bien adelante, es cambiar. Estoy dispuesto a cambiar. Perdón, tengo que tomarlo. Bueno. Ey, ¿qué onda, Javier? Sí, un poco ocupado. ¿Qué pasó? ¿Cuántos kilos? Ahí voy para allá. En mi defensa, no se cambia la noche a la mañana. Pero no sé por qué me agarran a mí, soy una persona decente. Bueno, claro, le debo a 2, 3, 4, 5, 6 cabrones, pero eso es otro pedo. Mira, Luis, si eres tú, te juro que te va a pagar tus $10,000, güey, te lo juro, güey.
A ver, ya, para quitarme la pinche. ¿Quiénes chingados son ustedes y qué fregados quieren? Ya cállate, cabrón. Si no quieres que empecemos a romperte el hocico. Ay. Mira, ¿sabes qué? Ya estoy harto. Si me quieren matar, mátenme. Créeme, ya no me importa nada, güey. Hombre. Qué pinche prisa tienes por morirte, cabrón. Paco, quítale esa mano. Chillo. Mira, si es por lo que te debo, pues la vas a tener que jalar, que no tengo tu dinero. ¿Cómo que jálale? ¿Y si te mato? ¿Quién chingado me va a pagar? Hombre, no vine por eso. Bueno, no estás aquí por eso. ¿Entonces? Pues digamos que te volvimos a rescatar, Gilberto. ¿Rescatar de qué o de quién? Te rescatamos de ti mismo. Para que ya no sigas haciendo esos pinches negocios de poca monta. Te queremos invitar a las ligas mayores. Mira, después de todo lo que pasó, quedaste muy bien allá con el señor. Y la verdad, con nosotros también. Juaco. Y pues, te queremos invitar a que formes parte del equipo. A que te unas a nosotros. A que te hagas un soldado imperial. Necesitamos gente que nos ayude a cuidar la plaza. ¿Qué te parece? ¿Entonces no me van a matar? Nada. Bueno. A menos que nos mientas o nos robes, ahí sí no respondo. Pero siempre y cuando eso no suceda, eres bienvenido con nosotros. ¿Trato? Bueno, pues, alístate que tenemos que salir. Vamos, muchachos. Ay, no freguen. Sabía que me iban a joder por culpa de sus cabrones, Malapaga. Cuidado con lo que dice Luisito. ¿Estás hablando con un nuevo soldado imperial, cabrón? Hijo de la chingada, ya ni la friegas, cabrón. ¿Por qué me sacas ese susto? Qué chistoso, güey. Debiste ver tu cara. Aparte, te estoy dando ponerle drama a la pintura. Drama a la pintura. No es chistoso, cabrón, ¿eh? Sí lo es, güey, créeme. No, no lo es. Y tampoco es chistoso que me debas mi dinero. Ahora sí quiero tu carro, ¿eh? Le quitó lo chistoso, ¿verdad? ¿Ah? Mira, Luis. Estás loco, cabrón. Para empezar, mi carro vale mucho más que $10,000. Mira, tu Ryuma ni siquiera vale $10,000. ¿Cómo que no vale $10,000? Está bien chingón mi carro, güey. Mira. ¿Para qué te apartas $10,000 si los dos sabemos que te lo vas a gastar en tus pinturas y eres malísimo para pintar, cabrón? Ve, nada más andas pintando hombres sin camisa. Ey, más respeto, ¿eh? Es la foto de mi papá y así lo recuerdo yo, sin camisa. Bueno, lo hablamos de eso. ¿Pero qué te parece si en vez de fumar tanta mota, la empiezas a vender? ¿Vender mota? Ya ni la friegas, cabrón. Mira, aunque sea soldado del mismo diablo, me tienes que pagar esa lana. Mira, más vale que le bajes, que sí le jalo, cabrón, ¿eh? Jálate la bichola mejor, cabrón, y ve la forma de conseguirme mi dinero. Chihuahua. Chao. ¿Cuánto te debía?